Hola a todos y bienvenidos a este canal de odontología. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema que muchos de ustedes nos consultan en redes sociales, que es una incrustación in-line. Si te interesa, sigue viendo este video. La incrustación in-line es una restauración dental que pueden ser hechas por diferentes materiales, como la cerámica, la resina o el cerómero. Todo va a depender del material que tu dentista decida para poder colocarla de acuerdo a las características que presentes en boca. Este tipo de restauraciones se utilizan cuando una restauración ya no es suficiente para darle el soporte adecuado al diente. Las causas más comunes para poder realizar este tipo de incrustaciones es porque el diente ha sido afectado por caries dental, fractura dental o incluso empastes antiguos. Dentro de los beneficios de hacer este tipo de restauraciones son que altamente estéticas, alta durabilidad y sobre todo son conservadoras. Para esto nosotros vamos a retirar la lesión cariosa, vamos a reconstruir lo que falta del diente, después se va a hacer un tallado para ver qué es lo que nosotros queremos reconstruir y finalmente vamos a cementar la incrustación devolviéndole la naturalidad y la función del diente. Es importante también tener el cuidado de estas incrustaciones, por eso debes ir al dentista cada 6 meses para que pula y le dé un mantenimiento a este tipo de incrustaciones y de esta manera vamos a elevar mucho más el tiempo de vida de este tipo de incrustaciones. Además, usar tu pasta, tu cepillo y tu hilo dental es totalmente importante para conservar y sobre todo que perdure sobre el tiempo. Espero que este video haya sido útil para ti. Si deseas tener más información sobre odontología, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video.